para las preguntas. Hay poquito tiempo, entonces yo no me voy a enrollar mucho. Este panel tiene pensado abordar esa historia de cómo nos organizamos. Estamos compartiendo retos y la forma en la que hacemos las cosas o en la forma en la que abordamos los desafíos que están planteados en el programa es diversa, es compleja, pero al final la forma en la que colaboramos o nos relacionamos entre nosotras define en gran medida lo que somos o no somos capaces de hacer, ¿no? Y la forma de abordar los compromisos o de cuidarnos mientras estamos trabajando dice mucho de lo que luego somos capaces de construir. Entonces, este es un panel que un poco más allá de los proyectos habla de las redes que construimos para poder producirlos y para poder sacar adelante nuestras vidas. Así que no me voy a enrollar mucho, os presento a ellas: Adriana, Dianelis, Ana, Pablo, Adrián, Carmen, perdona, y Álvaro, de La Vorágine. Y Pablo va a empezar contándonos su proyecto. Es Numax, que es un proyecto que está basado en Santiago de Compostela, una librería que te dejo contar un poco de qué va. Contándonos un poco cómo habéis formado el equipo de trabajo, cómo funciona su estructura más allá del proyecto. Y luego lanzaremos una serie de preguntas. Si queréis ir pensándolas para mientras van hablando, para que luego las podamos lanzar con cierta agilidad y así no nos enrollemos demasiado nosotras y podamos como compartir el espacio. Y cuando quieras. Gracias, Aurora. Bueno, como has dicho, me llamo Pablo y junto con Adrián venimos representando a Numax, que es una cooperativa en Santiago de Compostela. En primer lugar, sí que queríamos agradecer al equipo organizador de este encuentro que nos centremos en hablar en cómo nos organizamos. Porque bueno, creo que es algo que no es habitual cuando hacemos presentaciones de nuestros proyectos y nos parece como una cuestión muy central, sobre todo en el marco de una economía de mercado que es cada vez más y más agresiva y que está atentando constantemente contra modos de redistribución y que además considera, bueno, la separación un poco como la forma primaria de relación con el trabajo, ¿no? Me he sentido antes muy identificado con lo que ha dicho Ana en una intervención antes, ¿no? De que estábamos cargando mucho peso sobre nosotros mismos de la responsabilidad que tenemos para imaginar nuevos modos de organización, bueno, bajar el ritmo, toda esta serie de cuestiones que efectivamente son muy importantes, pero que hay que plantear dentro de un ecosistema que atenta contra todo eso constantemente, ¿no? Entonces, bueno, me parece importante hablar también de ese contexto. Y es una tensión que para nosotros es evidente cuando compartimos espacios con otros proyectos, pero lo cierto es que cuando participamos así en estas presentaciones, bueno, siempre hablamos de lo que hacemos, ¿no? De esa fachada luminosa en la que todas las piezas encajan, pero nunca pues todas las dificultades que tenemos, todas las contradicciones y bueno, entonces también nos parece importante en ese sentido, ¿no? Como dijo Ingrid en la presentación, hablar de lo que no luce. También nos gusta hablar de la transmisión, ¿no? De experiencias, que también es un objetivo, entiendo que de este encuentro, ¿no? Porque bueno, nosotros cuando empezamos hace 7 años sí que intentamos buscar modelos laborales de corte cultural que nos pudieran servir un poco para armar nuestro proyecto. Y bueno, no es fácil, entiendo que todas aquí vivimos procesos similares, así que también me parece que es importante encontrar espacios formales e informales un poco para poder compartir estas experiencias que nos sirvan a todas, ¿no? En base a la transmisión. A pesar de lo que decía antes, sí que vamos a hacer una pequeña introducción de qué hacemos, porque hay muchas cuestiones organizativas, muchas decisiones organizativas que dependen de, bueno, qué estamos haciendo, ¿no? Y luego hablaremos un poco de algunas cuestiones o algunos problemas, ¿no? Le doy la palabra a mi compañero Adrián y explicamos así rápidamente en qué consiste Numax. Bueno, esto lo hemos puesto así un poco de presentaciones. Hablando de transmisión, pues es una cartela de la película Numax Presenta, de Joaquín Jordá, que es un cineasta de la transición muy, muy importante y que, bueno, nos vincula con una manera de entender el cine y el trabajo que, bueno, nos parecía bonito traerlo aquí. Gracias, Pablo.
Vale, pues voy a empezar hablando un poquito de qué hacemos para luego pasar a cómo nos organizamos para entender un poco los dos contextos. Numax tiene tres actividades económicas principales, dos de ellas abiertas al público, que son una sala de cine y la librería, y una tercera que ofrece servicios a clientes especializados, que denominamos el laboratorio. El cine Numax es el único ahora mismo en Galicia con proyecciones exclusivamente en versión original subtitulada. Cuenta con una única sala de 70 butacas y es básicamente un cine comercial, un cine de barrio con programación regular todos los días de la semana, aproximadamente 5 pases por día, en el que intentamos combinar la proyección de películas de estreno junto con ciclos de reposición, títulos inéditos o retrospectivas sobre cineastas concretos. Para nosotros el cine no es solo una cartelera, sino que tratamos de darle un valor diferenciador, procurando el encuentro con las autoras a través de coloquios, presentaciones o clases magistrales periódicas. Otra de nuestras líneas de programación propias es Numax na Escola, que tiene como objetivos utilizar el cine como herramienta formativa, preservar la experiencia del cine en versión original en pantalla grande y normalizar el acceso al cine en lengua gallega. Por otro lado, la librería, que está situada en el mismo espacio que el cine, trabaja con las distribuidoras de libros más importantes, así como con proyectos de dimensión más reducida, para garantizarse una selección generalista junto a productos más especializados. De nuevo, para la librería es importante que las diversas actividades tengan un encuentro con el público, articuladas a través de charlas, presentaciones, pero también algunas actividades residentes, como con programación anual, como por ejemplo el TAC-TAC-TAC, o fuera dos museos, que estamos viendo algunas imágenes ahora mismo. También elaboramos itinerarios bibliográficos relacionados con nuestra programación del momento en el cine. Y finalmente, tenemos el laboratorio, que se centra tanto en proveer a la propia cooperativa de toda la imagen gráfica y audiovisual, por ejemplo, cartelería, campañas de comunicación, breves vídeos para antes de las películas, como en ofrecer servicios a clientes externos. Fundamentalmente, desde el laboratorio, trabajamos en diseño gráfico, programación y diseño web, y montaje y postproducción de películas. Bien, esto es un pequeño resumen de todo lo que hacemos. Pasando a cómo nos organizamos a nivel grupo y por bajar un poco a tierra algunos datos, como nos pedía Aurora en las conversaciones previas a este encuentro, podemos decir que en Numax somos actualmente 11 personas socias de trabajo, una socia colaboradora y 3 personas asalariadas. Nuestra fórmula jurídica es la de cooperativa de trabajo asociado sin ánimo de lucro, con esta coletilla, que quiere decir, entre otras cosas, que el fin último de nuestra actividad no es acumular beneficio, sino que los resultados de nuestro trabajo se destinan en su mayoría a cubrir los anticipos salariales que percibimos cada una de las socias de la empresa. Todas las socias cobramos lo mismo, y a pesar de la diversidad de actividades que realizamos, que dependen de ecosistemas de oferta y demanda muy distintos. A nivel organizativo, nos regimos por los dos órganos sociales fijados por la Ley de Cooperativas de Galicia, que son la Asamblea General y el Consejo Rector. Pero también realizamos asambleas de trabajo entre todas las socias con una periodicidad quincenal. Tenemos dos reglamentos aplicables para la relación entre la cooperativa y sus socias, que son los estatutos como reglamento básico y el reglamento de régimen interno, que desarrolla normas no recogidas en estos estatutos y es un documento en continua evolución y que tratamos de ir adaptando a la realidad de la cooperativa. Algo que nos gusta contar, porque puede ser de provecho para otros proyectos, es cómo financiamos una iniciativa que depende en gran medida de una importante inversión inicial. Inalcanzable por personas que tenían o teníamos ningún tipo de patrimonio ni ingresos fijos o suficientes para solicitar un préstamo bancario. La herramienta de la que pudimos disponer fue COOP57, que es una cooperativa de servicios financieros basada en microavales no patrimoniales y que supuso además nuestra primera red de apoyo. Aproximadamente 200 personas avalaron nuestro proyecto.
Y gracias a eso recibimos un crédito inicial de 300.000 euros dedicado a la compra de equipos, las obras del cine y la librería, y un líquido suficiente para soportar nuestros propios anticipos salariales antes de iniciar la actividad. Al ser una cooperativa también, formamos parte como socios y participamos en la toma de decisiones sobre los créditos que se conceden a otros proyectos. Al mismo tiempo, procuramos participar y fortalecer el tejido de economía social a través de la elección de algunos de nuestros proveedores principales, como la mencionada COP57, el estudio de arquitectura de diseño que diseñó y ejecutó la obra del espacio, que es Hábitat Social, pasando por nuestra gestoría o la comercializadora de energía eléctrica renovable, que es Nosa Energía. Todas ellas son cooperativas con las que procuramos reforzar los procesos de intercooperación locales. Con esto, devuelvo la palabra a mi compañero Pablo, que va a pasar a introducir algunos problemas y cuestiones que nos fuimos encontrando. Un par de minutitos. Un poco por apuntar algunas cuestiones así para el debate posterior. Sí que, para nosotros fue fundamental al pensar Numax que era tan relevante nuestro modo de sustento como el proyecto cultural que queríamos desarrollar, ¿no? Esta es una primera cuestión que queríamos colocar sobre la mesa porque nos encontramos con otros proyectos que hablan de cooperación en términos a veces muy distintos y todos igualmente válidos, obviamente, pero para nosotros la cuestión laboral es central, ¿no? Sostener todos los salarios que están desarrollando esa actividad. Y al mismo tiempo hacerlo procurando respetar el deseo individual, ¿no? En la actividad que cada uno desarrolla, ¿eh? Cada uno de las socias. No es una cuestión resuelta para nosotros. Evidentemente sufrimos los mismos problemas que todo el sector cultural, ¿no? De precarización, salarios bajos, todos los que se han ido mencionando antes, escaso apoyo de las administraciones, dificultades de conciliación y además como transitar todo ello dotándonos de una estructura lo más democrática posible que requiere mucha atención y en la que es fácil caer en tensiones y contradicciones tanto externas como internas, ¿no? Y otra cuestión también que queríamos un poco apuntar de cara al debate, que no sé si es un poco común al resto de proyectos aquí, pero es precisamente por la diversidad de funciones que abarcamos, le hemos dedicado bastante tiempo a pensar la relación entre polivalencia y especialización, ¿no? En los puestos que realizamos. Hemos ido probando a lo largo de estos años distintos modelos. Tampoco es algo que tengamos completamente resuelto, pero bueno, es algo que queríamos apuntar. Y luego algo que supongo que es inherente a cualquier colectivo, que es la búsqueda de una estructura lo más horizontal posible con la aparición o incluso necesidad organizativa de jerarquías, ¿no? que van apareciendo, ¿no? Y en este punto nos gusta pensar que la cuestión del poder es algo inherente a cualquier colectivo, a cualquier grupo humano, y antes que dar por resuelta esa cuestión, pues considerar que nuestro trabajo diario es intentar detectarlo, ver cómo opera y corregirlo constantemente a través de los órganos un poco que tenemos. Creo que no hay tiempo para mucho más, así que por ahora, lo dejamos aquí, espero que se entienda bien qué hacemos y queremos escuchar. Muchas gracias. El resto de compañeras, gracias. Pues, ¿quién va a empezar de vosotros dos? ¿Carmen? Sí. Ya está, ¿verdad? ¿Se oye? Sí. Bueno, pues Álvaro y yo venimos del colectivo Laborágine, de Santander. Este proceso surge en el año 2013, ya tenemos algo más de 8 añitos, y nos definimos como un proceso mutante, porque nos ha tocado realmente estar adaptándonos a tanto a las circunstancias de lo que estaba sucediendo fuera como a los propios cuestionamientos internos, ¿no? En todo este tiempo. Entonces, nuestra forma es la de asociación cultural, sin ánimo de lucro. Hemos hecho otros intentos, que incluso podríamos hablar en el debate de por qué no somos otra cosa, porque no somos una cooperativa en este caso. Bueno, lo fuimos, pero ya no lo somos. Y todos los impedimentos que existen en determinados lugares para esta cuestión. Nos definimos también como un espacio de rozamiento, nos ha gustado definirnos siempre así, aunque el año pasado no se pudiera, pero rozamiento en otros aspectos,
porque entendemos y vemos además cada vez más, estamos sintiendo sobre todo, no sé, en los dos últimos años, tres años, depende de las percepciones, un aumento de la desmovilización social en nuestro contexto y del individualismo también, ¿no? Entonces, por eso nosotras promovemos constantemente ese espacio de rozamiento, ese espacio de llegar, que además os vamos a ir contando en función de las diferentes patas que tiene el proyecto y de las lógicas además que lo sostienen, dónde encontramos esas posibilidades, ¿no? Ya en lo práctico, cuando nació La Vorágine, nació en un, bueno, pequeño, es que no era tan pequeño, pero comparado con el que tenemos ahora, en un pequeño local bastante céntrico en Santander, lo armaron dos personas con una inversión inicial puesta de su propio bolsillo. En poco tiempo fueron tres, llegó Álvaro y en este momento somos siete personas las que sostenemos el proyecto en el día a día. Dos de ellas son personas que están contratadas, el resto aportan con su trabajo voluntario constante. Después, tiempo después, en 5 años y medio, me parece, nos trasladamos a un local más grande, hermoso, precioso, maravilloso, que nos ha abierto visibilidad a la propia ciudad de Santander, a pesar de que estamos más lejos del centro, y la posibilidad también de ampliar y de hacer muchas más cosas y de imaginar mucho más, ¿no? Y esto fue gracias a un crowdfunding, al apoyo de la gente que puso casi 18.000 euros para que en ese momento pudiéramos hacer la obra y el traslado. Y lo que somos, bueno, lo que os decía, empezó con dos personas, se amplió hasta siete y un poquito la comunidad que sostiene todo eso, aparte de las siete personas principales que llevan adelante el día a día del proyecto con asambleas para trabajo y para la toma de decisiones. Luego os explicaremos que dentro de eso hay equipos de trabajo. Hay una cantidad de, en este momento, 5 personas, pero bueno, son itinerantes de personas voluntarias que apoyan con trabajo de gestión en la librería, de programación en varios sectores y luego con trabajo puntual también. Hay cerca de 100 personas aliadas, que le llamamos nosotras, que colaboran con su económicamente y luego de otras formas puntuales también. Y una gran comunidad que, bueno, de parte de ellos vamos a hablar porque realmente es muy difícil de abarcar todos los organismos, sociedad civil, colectivos con los que venimos colaborando tanto de Cantabria como de fuera, pero ciertamente los tenemos en el día a día en la cabeza porque es lo que nos sostiene permanentemente. Bueno, yo os voy a contar un poco los ejes o las razones que nos mueven en el día a día, tanto en la librería como en el colectivo y en todo lo que hacemos. Nosotros cuando abrimos nos dimos un paraguas, que es la cultura crítica, que es muy amplio, que nos permite movernos por muchos lugares y principalmente es pues, preguntarnos, cuestionarnos siempre pues, ante lo establecido, lo natural, ¿no? lo universal, todo lo que nos venden, pues cuestionarnos eso. Nosotros nos definimos mucho más por lo que no somos que por lo que sí somos, porque quizá llegar a ese punto final es un camino que todavía estamos recorriendo. Entonces, lo que no somos, ¿qué no somos? No somos capitalistas, pese a que estemos hasta el cuello en el capitalismo. No somos patriarcales, no somos colonialistas, no somos racionalistas, no somos edadistas ni capacitistas. Y tampoco somos LGTBI-fóbicas. Tenemos todos esos campos en los que trabajamos. Nuestra línea de trabajo luego a la hora de llevar a cabo la programación o demás, sobre todo trabajamos en memoria colectiva, pensamiento crítico, feminismos y decolonialidad. Esas son como las cosas que atraviesan todo nuestro quehacer y todas nuestras acciones. Y nada, ahora os vamos a ir comentando una serie de patas que nosotras decimos que son bueno, lo que definen y sostienen el proyecto también, ¿no? Por un lado está la librería asociativa, que es como lo más visible del proyecto, de hecho, porque según entras en el espacio es lo que ves, las estanterías, ¿no? Al principio siempre decíamos que esto era una tapadera, un poquito lo seguimos diciendo, pero ya no tanto porque cada vez somos más visibles, entonces con la librería no ocultas realmente tus intenciones porque según entras es pensamiento político y es como, mira ya, anarquismo, marxismo, es como no hay tapadera posible. Pero bueno, un poquito lo que sí nos gusta más decir ahora es que ni la librería es una excusa para la programación ni la programación para la librería, están completamente complementadas. No pretendemos con la programación que haya más ingresos para la librería, que es quien principalmente, por donde principalmente pueden entrar los ingresos ahora para el sostenimiento del proyecto,
sino que están completamente imbricadas en torno a los ejes y alguno más de los que ha dicho Álvaro, ¿no? Lo que transversaliza todo. Entonces, si nos llega una propuesta de programación que no tiene nada que ver con nuestro mandato, obviamente no entra esa posibilidad, ¿no? Ahora mismo la librería, las dos personas contratadas están en la librería. Lo que os digo es lo que sostiene básicamente el proyecto, la venta de libros, y tenemos un fondo de unos 8.500 libros en este momento. Somos una librería de fondo, es lo que más nos define, no tanto de novedad, aunque también nosotras decimos que novedad es todo aquello que no hayas leído, entonces las mesas de novedad puede ser novedad para cualquiera. Y este año pasado, en el año 2021, perdón, hemos conseguido el sello de calidad que acredita el buen hacer de la actividad librera, que en realidad nosotros no lo hacíamos cuando nos preguntaban por qué hacíamos, por qué queríamos conseguirlo, era como por una cuestión de, por tener nosotras ordenados nuestros procesos, porque realmente en Cantabria tener un sello de calidad no te sirve para absolutamente nada, mientras en otras comunidades autónomas tiene un porqué. Pero para tener ordenados nuestros procesos y para sentir que, como no era todo cuantitativo, que sino que había cuestiones de calidad también, pues entender que por ese lado lo estábamos haciendo bien. Y ya, yo creo. Ya desde el año pasado también incorporamos la librería online, entonces, otro saltito. Y otra de las patas que nos sostienen es un proceso de largo recorrido que empezamos en 2015, que le llamamos el Instituto Crítico de Desaprendizaje, que surgió tras varias reuniones, surgió del interés del colectivo y tras varias reuniones con gente muy vinculada al proceso de la vorágine, con experiencia en el campo del pensamiento o del desaprendizaje. Y desde entonces, lo más así que hemos tenido ha sido durante todo el 2015 hicimos un programa semestral, yo creo. En 2018 hicimos una escuela de verano centrada en el pensamiento decolonial. Hemos hecho un taller de vídeo participado y después vamos salpicando toda la programación con seminarios, con filosofía, sociología, feminismos, todos bajo ese paraguas también del Instituto Crítico. Eso es. Otra de las patas, el espacio de agitación que decimos nosotras, ¿no? El intentar ser un espacio no tanto de referencia, sino como de acogida a proyectos, plataformas, colectivos que necesiten un espacio donde reunirse, donde mostrar sus propuestas, ¿no? Entonces, de agitación, o sea, interna a nosotras mismas como hacia afuera. Entonces, desde el origen de la vorágine, por lo que os digo de desmovilización social, sentimos que ahora un poquito menos, pero el espacio sigue abierto para la propia reunión de, han estado reuniendo colectivos de memoria colectiva, de crítica a los servicios sociales, de mujeres empleadas del hogar, ¿no? Gente que hacía propuestas de actividad, de ONGs de Cantabria y ONGs del País Vasco también, que se acercan hasta allá. Y sigue vivo y latente en realidad, ¿no? Porque sí que es como una referencia para cuando quieres mostrar algo y tener una visibilidad, está ahí, y nuestro problema en realidad es que cada vez que llega algo de esto que nos parece interesante nos involucramos, entonces sigue siendo como más trabajo, ¿no? Entonces muchos de estos colectivos hemos estado involucradas en cuestiones de comunicación, de difusión, de participación de maneras muy diversas. La editorial. Que luego podéis ir a ver, porque hemos traído algunos ejemplos de libros en la sala 2, me parece que está, en la parte de atrás. Nadie pensó al principio que se iba a hacer una editorial y por casualidades de la vida se editó un primer libro que nos definía mucho, La Voz Común, era una reedición de un libro de Antonio Orihuela, y eso fue creciendo, y ahora mismo tenemos 23 libros propios, más lo de la editorial La Otra América, ¿no? con varias líneas. Pensábamos que, obviamente, teníamos una librería y los libros eran una herramienta importantísima para difundir los mensajes que nosotras estábamos queriendo transmitir, entonces hay una línea de textos insurgentes como para libros más de libros cortos, pero como de agitación política, bastante accesibles, en los que tratábamos temas de feminismo, de decolonialidad, de nuevas ruralidades, de diferentes cuestiones, ¿no? O de otras maneras de entender lo rural también. Y esta editorial, a pesar de que inicialmente, cuando nació, todo por casualidad, los libros que iban llegando, de gente cercana o de diferentes momentos, en su momento también dijimos que nunca íbamos a editar poesía, llevamos 10 libros, es que volví a hacer la cuenta ayer y es mucho, y libros de memoria, o sea, diferentes cuestiones que nos están llegando y que nos parece que define también, solo con echar un vistazo a lo que hemos ido publicando, define muy bien este proceso. Y
y como siguiente eje o pata que nos sostiene, el centro cultural, que sería el espacio en la librería, que es multiusos, está lleno de ruedas, todo se mueve y se aparta, porque tenemos una media de entre 10 y 20 actividades mensuales. O sea, la mayor parte, un 65% de las propuestas son propias, pero cada vez más de gente que se interesa por utilizar el espacio y por habitarlo. Aparte de esa programación, de esas 10 o 20 actividades en el propio espacio, tenemos ciclos de largo recorrido que algunos se desarrollan en el espacio y otros salimos a la ciudad a ocupar diversas instalaciones siempre del común. Pues hemos hecho cosas en el Museo Marítimo, hemos hecho cosas en el edificio de correos, en la calle, siempre tenemos por ahí. Dentro de esos procesos, pues tenemos desde Cine sin niebla, que es un ciclo que lleva ya 9 ediciones, es el más largo que tenemos, centrado en el cine documental sobre la memoria colectiva. Hicimos un certamen de poesía de la conciencia crítica. Hemos hecho también, bueno, pues contrapunto, hemos hecho notas al margen, lo es lo último que hemos hecho, que ha sido una serie de conciertos grabados en el espacio ahora después de la pandemia para potenciar un poco los creadores que residen en Cantabria. Y bueno, un dato, entre septiembre del 20 y agosto del 21 hemos hecho 106 actividades. Aparte de eso, para muchas de estas cosas también nos asociamos con diferentes proyectos culturales, colectivos o entidades de Cantabria. Bueno, tengo aquí la lista, no os voy a aburrir. Muchísimos de ellos, todo lo que se esté moviendo nos interesa y si podemos colaborar, pues estamos siempre encantadas. Y durante este último periodo, pospandemia, este 2020-21, también hemos estrechado las relaciones con las dos principales instancias que hay en Cantabria, en gestión cultural, que es la Dirección General de Acción Cultural del Gobierno de Cantabria y la Dirección General de Cultura del Ayuntamiento de Santander. No solo hemos colaborado con ellos o hemos encontrado formas de llevar a cabo proyectos, sino que también les hemos presentado nuestros diagnósticos, nuestras propuestas sobre qué hacer en el territorio para, bueno, pues para, según nuestra visión, seguir trabajando por ahí. Seguimos pendientes de que nos hagan caso con eso, pero, pero bueno, puede pasar tiempo. Y la última pata sobre la que, bueno, pivotamos, que es una de las más importantes, es nuestra propia comunidad, ¿no? Entonces, lo que os decíamos antes, la que nos sostiene económicamente, pero que realmente no es lo más importante porque es una comunidad que, de unas maneras o de otras, colaboran en los propios proyectos. Vale, como vamos mal de tiempo, acabo muy rápido. ¿Cómo nos organizamos? Ya Carlos nos ha dicho que somos una asociación cultural y el trabajo interno, lo que hemos hecho los 7, repartirnos en 4 equipos. Tenemos el equipo librero, que se encargan de lo que es la gestión de la librería, toda esa gestión más del día a día. Tenemos un equipo de comunicación para todo lo que son las redes sociales, comunicar página web y demás. Un equipo de programación para eso, llevar esa programación del día a día, recibir las propuestas y darle un poco de sentido, y el equipo editorial, que está centrado en esos textos que llegan y en esa parte editorial. Y aquí lo dejamos. Y el resto para el debate. Vale, gracias. Pues la siguiente en contarnos su proyecto es Ana, que va a hablar en nombre de la Red de Agentes Culturales Jóvenes Galaxia. Bueno, aviso de que mi presentación va a ser en clave un poco más poética, probablemente porque el proyecto es más bebé, pero también porque, bueno, creo que en esta tesitura no me apetece tampoco mucho convertir las entrañas en datos. Galaxia es un reflejo más de los nombres de 3 colectivos culturales jóvenes y amigos, así como estos nombres son un reflejo más del panorama sociocultural en el que intentamos sobrevivir. Nada, sensación de vacío o inexistencia, interrogante, problema no aclarado, cuestión dudosa, duda, indeterminación del ánimo entre 2 decisiones o acerca de un hecho. Galaxia es una pena y un dolor. Es preguntarse constantemente, como la copla, el día que nací yo, ¿qué planeta reinaría? Por donde quiera que voy, ¿qué mala estrella me guía? Galaxia es reír por no llorar. Es intentar sacar el proyecto adelante, mantener una vida social, hacer ejercicio, sentirnos equilibrados, ser felices y, en la mayoría de las ocasiones, solamente conseguir una cara de desquiciada como esta de Cruella de Vil. A mí, de momento, el pelo ya se me está poniendo un poco como a ella. Todavía no sabemos si Galaxia es una red, pero desde luego tiene mucho de social.
En neolengua culturalista podría decir que Galaxia es un órgano de trabajadores culturales jóvenes que se posiciona en la heterogeneidad del sector cultural contemporáneo desde una perspectiva crítica, el pensamiento situado y modos de hacer cooperativos. Entre vosotros y yo, Galaxia es un grupete de trabajadores culturales precarios que están hartos de sus condiciones vitales y laborales y que la mayoría de las veces querrían quemarlo todo. Si estáis en ese mood, os invito a seguirnos en la arroba que aparece en pantalla. Galaxia es no siempre querer quemarlo todo y encontrar las grietas para actuar en este sistema cultural avejentado. Galaxia es lanzarse a la piscina de redistribuir los pocos recursos económicos que conseguimos para, entre otros, apoyar la programación de proyectos novedades y necesarios como Santuario Nocturno de Ontologías Feministas, A Viaje entre Madrid y Barcelona, Xuntanza de Cinema Semente en una aldea gallega o Cuidadanías de La Fábrica de Toda la Vida en un pueblo extremeño. O como coreografías de autodefensa, User Gender, Chocha con Bicho, de Don Gitala Negre, un colectivo antirracista, bueno, perdón, que esto no podemos decirlo, que el Gobierno de Madrid nos veta. Galaxia es, sobre todas las cosas, precariedad. Es cobrar una media de 2.700 euros cada una por el trabajo de literalmente un año entero. Es desigualdad, es incertidumbre, es un tremendo esfuerzo por trabajo no remunerado, es asumir riesgos sin beneficios, es pérdida de derechos sociales, es verse más que atropellades por el sistema neoliberal capitalista, es no tener expectativas de futuro, pero sí mucha ansiedad. Galaxia no es solo entregarse al trabajo, sino cuidar a nuestra pequeña comunidad, aunque a veces, como en la foto, el único medio sea la hechicería. Galaxia es crecer personalmente y profesionalmente tantísimo juntes que nos gusta decir que Galaxia es un máster. Galaxia es tantos afectos y tanto trabajo invisible que no cabe en una presentación de máximo 10 minutos. Galaxia es empezar la casa por el tejado, es querer entender ahora quiénes somos y hacia dónde y cómo vamos. Galaxia es Gravedad 13 y Gravedad 13 es una investigación que pretende cristalizar nuestros aprendizajes con la intención de transformarlos en propuestas concretas que ayuden a afectar a las necesidades y sostenibilidad de procesos culturales jóvenes. Estamos trabajando porque Galaxia se abre la puerta de la incidencia política, gracias al apoyo satélite de una diversidad de agentes culturales. Si sabes que tu entidad tiene grietas transformables y llamamos a tu puerta, por favor, ábrenos, prometemos dejarnos la gasolina y el fuego en casa. Todo lo que es Galaxia se puede encontrar en la wiki que aparece en pantalla, un archivo que recoge nuestros más y nuestros menos y nuestra transparencia y de la que podéis apropiaros. Galaxia, sois cada persona a la que le resuene todo esto que estoy contando. Galaxia es un tallercito que ocurrirá aquí en Tabacalera mañana por la tarde y que seguro estará divertido y potente. Tarot mediante, jugaremos a predecir lo futuro y descubrir lo oculto del trabajo cultural, siendo el punto de partida nuestra convivencia con la precariedad laboral y el sufrimiento psíquico. Creo que todavía queda alguna plaza y que os podéis apuntar en el punto de información del encuentro. Inevitablemente, Galaxia seguirá siendo una duda, un interrogante y tal vez nada. Pero Galaxia, por volver a ponernos flamencas, también ha sido encontrar la estrella que nos guía y meterla muy dentro de nuestro pecho. Galaxia es saber que somos muchos y que no estamos soles ni en el sudor ni en las lágrimas. Galaxia es agradecimiento a todos los que, como cultura y ciudadanía, lo siguen acogiendo. Galaxia es agradecimiento a mis compañeras de equipo, Belén, Francesca, Irene e Iris. Y Galaxia es, ojalá, que nos contéis qué es Galaxia para vosotros, mientras seguimos haciendo networking, pero esta vez brindando. Muchas gracias, Ana. Bueno, ahora vamos a escuchar a Arianna y a Dianelis de Vorágine. Del Festival Salmon. Ah, perdón. Tengo el cerebro frito. Sí, sí. Lo siento. Sí, del Festival Salmón de Barcelona. Vale. Pues para empezar quería entrar un vídeo y así escuchamos un poquito de música. Salmón no se para nunca.
Vale, bueno, lo dejo un poco de fondo y lo acabáis de ver, pero como hay tan poco tiempo, tiro un poco millas. Esta es la pasada edición del Festival Salmon. Es el Festival de Artes Vivas de Barcelona. Y bueno, esto es febrero 2021, en el que nos encontramos con un reto súper complejo y un ejercicio de imaginación donde decidimos tirar el festival adelante, sabiendo que obviamente estábamos en plena pandemia y que casi toda Europa tenía sus teatros cerrados. Y bueno, no voy a entrar en mucho detalle porque no hay tiempo, pero bueno, yo soy Ariana Rodríguez. Hemos venido con Diane Ellis y yo conjuntamente con Iñaki Álvarez, que está aquí, somos Ñam Ñam, ahora ya constituidas como una cooperativa de trabajo asociado. Y nada, solo deciros que somos artistas, que además sostenemos y acompañamos un espacio de creación ahora en un micropueblo de La Garrocha, en Girona. Y estoy aquí porque Ñam Ñam, conjuntamente con Sofía Asencio y Bea Alonso, conforma lo que llamamos el equipo de curadoras, o entre nosotras, curanderas, de este Festival Salmon. Solo explicaros un poco cómo entendemos las artes vivas, porque nos parece bastante crucial para luego, de hecho, entender algo mucho más organizativo en un ejercicio de transfusión que nos va a contar Diane Ellis, pero entenderlo realmente como un claro lugar de experimentación que se activa de formas muy variables en lo formal y que además se entiende como totalmente fuera de la disciplina artística per se, y se alinea con campos de acción como muy múltiples que a veces están en el arte y a veces no. Y que pues sí que creo que de una manera muy clara, y como muchos de los proyectos hoy aquí, pues generan un pensamiento muy crítico y pues quizá otras políticas del hacer, ¿no? Solo deciros que el Salmon empezó de una manera muy distinta de lo que es ahora, que nació en esa otra crisis de la que creo que al menos desde las artes vivas o desde lo cultural nunca hemos salido. Bueno, hemos emergido, y que dejó Barcelona huérfana, hablo de los 2010, 11, 12, dejó Barcelona huérfana de muchos contextos que como daban espacio y cobijo a las artes performativas contemporáneas. En ese inicio, como decía, el festival era algo muy distinto de lo que es ahora, y de hecho ha ido mutando, ¿no? Como hablaba en la vorágine, como creo que pasa muchísimo en estos proyectos, de una manera constante, ¿no? Y que de repente, pues, en uno de esos ciclos aparece la pandemia y de repente afloran, pues, de una manera súper salvaje todo lo que en ese momento había sobre la mesa, que en ese momento, ¿no?, digamos 2019, era una relación entre cuatro estructuras de la ciudad de Barcelona que dan un soporte bastante incondicional a las artes vivas en su día a día, ¿no?, que son el Grané, la Caldera, el Antic Teatre y la Poderosa, de naturalezas súper distintas, de las que luego también os hablará Diane Ellis. Y bueno, en ese contexto, estas estructuras son más que las estructuras, cuatro personas que sostienen también a través de equipos. Se empiezan a encontrar, pues, por videoconferencia durante la pandemia, una vez por semana, para intentar reflexionar y encontrar la manera que este Salmon siga vivo. Salmon es un festival que tiene una parte de financiamiento del Ayuntamiento de Barcelona, pero que no ha tenido en su historia el apoyo de prácticamente ninguna otra institución más formal. Luego entraremos en detalle porque creo que es lo que queremos abordar hoy. Y ahí surge un poco la necesidad de abrir aún más el diálogo cuando ellas estaban hablando de esta posible sostenibilidad con muchos otros artistas y creadores del contexto. Ahí entramos Iñaki, yo, Diane Ellis, Sofía, Bea, Chalo, bueno, puedo empezar una lista bastante innombrable, Fernando, de personas que estuvimos en esos diálogos.
y que llevan de una manera bastante orgánica a configurar un ecosistema bastante complejo que es en el que estamos ahora, que suma las cuatro estructuras de las que he hablado con este grupo de curadoras, curanderas, con una unidad operativa que además tiene una, digamos, como una circulación constante en un equipo de unas 16 personas más que conforman otros núcleos, ¿no? Y en donde Dianelis, que está aquí a mi lado, ejerce un poco este rol casi imposible de mediación y coordinación y que ahora nos va a contar un poco más como el intríngulis de la cuestión de hoy, ¿no? Que Aurora nos invitaba a intentar entrar enseguida a esta cosa de cómo nos organizamos, que nos parece crucial porque creemos, como ya se ha dicho hoy, que no hay estos contextos y que nos toca aprenderlo todo bastante solas. Entonces, pues agradecer también este lugar y tiempo. Y ahí seguimos. Bueno, yo un poco así como para retomar lo que decía Ariadna, yo creo que lo que de alguna manera particulariza y ha vertebrado la experiencia nuestra, la experiencia del Salmon como mínimo en el contexto de Barcelona, es justamente que la exploración de la noción de experimentación se ha desplazado o ha sobrepasado el terreno de la práctica artística y ha entrado, se ha transmitido, se ha transferido al cuerpo estructural del organigrama del festival, ¿no? O sea, el festival era un festival impulsado por Graner y gestionado a través de Mercat de las Flores y en un momento histórico del festival, que además coincide con la pandemia, pues cuatro estructuras de la ciudad se invitan y asumen, hablando de retos, gracias, asumen el reto de cogestar y coorganizar el festival, yo creo casi que desde un estado de urgencia, porque si no el festival técnicamente probablemente hubiera desaparecido, ¿no? Y atendiendo a la necesidad de un festival como este en el contexto y para una comunidad creativa y no solo creativa, pues estas cuatro estructuras asumen ese reto y lo asumen desde sus propias singularidades, ¿no? O sea, es importante decir que no se trata de cuatro estructuras que trabajan en el marco de la exhibición, aunque hacen exhibición, son estructuras o espacios de la ciudad que tienen ya un recorrido en el soporte a la creación, en el acompañamiento artistas, en las metodologías del escucha, en las metodologías de trabajo por contacto, ¿no? O sea, no son cualquier estructura las que se compran, digamos, el problema de, y digo que se compran el problema con toda responsabilidad, de coorganizar y sostener un proyecto, ¿no? Y yo creo que ahí aparece luego ya no solo la idea de sostenerlo, sino y de poner su infraestructura, sus recursos, sus equipos, sus recursos humanos también, sino de un ejercicio también de confianza, abrir y entender que en soledad o solamente interconectadas no pueden tirar adelante ese festival, sino que ese festival, por la propia naturaleza de la práctica que desarrollan, necesita establecer otro tipo de diálogo con la comunidad creativa que la sostiene. Y ahí invitan entonces a estos diálogos con creadores que transitaban por las estructuras como para hacer la pregunta de qué festival necesita esta ciudad y cómo tendría que funcionar en el Salmon, ¿no? Y yo creo que en un ejercicio de pura confianza y también de mucha libertad se configura este nuevo grupo dentro de esa estructura que es el grupo curatorial y que finalmente quedan los Ñam Ñam, Sofía y Bea como parte, digamos, de este núcleo que está más en la conceptualización, en el pensar y en el también hacer la programación, ¿no? Digamos, del festival. Pero aquí aparece un nuevo elemento en el histórico y es que aparece entonces una estructura que ya no es cuatro estructuras de cuatro personas, sino una estructura que empieza a involucrarse y a converger varios núcleos, ¿no? Una estructura multifocal, una estructura tentacular que empieza a poner en cuestión los tiempos, la noción del tiempo, la noción de la toma de decisiones, la noción de cómo trabajamos, de los cuidados. De un festival en sí mismo. La propia noción de un festival, ¿no? Y aparece en esa puesta en crisis una palabra que a mí me parece fundamental y que otra vez genera un nuevo cambio, que es la convivencia. O sea, ya no se trata de trabajar interconectados
y de manera colaborativa para hacer un proyecto, ¿no? Sino se trata de trabajar en conjunto para un proyecto común. Y ahí aparece la palabra convivencia, ¿no? Y la convivencia no está asociada exclusivamente, digamos, a la escucha, al respeto mutuo, está asociado también a la renuncia, ¿no? O sea, cuando convivimos renunciamos a muchas cosas. Y en esa renuncia no significa sustraer nuestras individualidades o nuestras singularidades, sino sumar nuestras singularidades y nuestros deseos a un ecosistema, ¿no? Y a lo que es mejor para que ese ecosistema exista, ¿no? Y bueno, yo creo que en esa, me hice algunos apuntes para no olvidar cosas en poco tiempo, pero en ese nuevo, digamos, ecosistema y en esa convivencia, de alguna manera se descubre el nuevo objetivo. Y para mí también esa es otra de las particularidades de la estructura que hoy tiene Salmon, ¿no? Salmon es una estructura que ha ensayado la estructura antes de que la estructura exista. O sea, nosotros, a diferencia de los que estamos aquí, no tenemos una figura legal. Salmon no existe. Existe en la voluntad, no existe como figura, ¿no? No somos una asociación, no somos una cooperativa, somos un festival gestionado de manera compartida entre cuatro espacios de la ciudad y de manera colaborativa entre diferentes núcleos dentro de un ecosistema. Entonces, no existe aún Salmon, ¿no? Y creo que en esta convivencia ya el objetivo ha pasado de ser el de sostener un proyecto o de sostener de manera urgente un proyecto a sostener la permanencia de un proyecto, ¿no? Y sostener la permanencia nos necesita, bueno, de otro tipo de estructura. Y justo en ese momento estamos, ¿no? En la medida en la que también hacemos el festival. O sea, ya voy a terminar porque me queda un minuto. Pero no, yo, que solo decir que eso implica que, por ejemplo, a nivel curatorial organizativo nos pasemos reuniones que se expone que tendrían que ser para hablar de qué artistas encargando esto, o sea, como trabajando en posibles formas legales, haciendo consultorías sobre, ¿no?, con amigos y amigas, o ¿no?, de si una cooperativa, si no, o sea, como que de repente la cuestión de un festival que debería ser su programación, sus artistas, de repente el grupo curatorial decide que es una de las cosas que ahora hemos puesto sobre la mesa, que si realmente no puede haber una forma legal para las estructuras, supone demasiado peso a tener que cogestionar, aunque suene muy bonito, un festival desde su propia mini estructura, ¿no? Sí, bueno, que la cuestión final en este momento es cómo plantearnos una estructura legal que de alguna manera nos haga permanecer en el tiempo, que nos acompañe en nuestras prácticas, pero que no desatienda la naturaleza y la sistematurgia que ha creado y que ha ensayado esta estructura, ¿no? Para mí, yo creo que ese es el nuevo reto que hemos descubierto en el propio set del festival. Como dice Sofía, lo tengo que decir porque para mí fue una de las cosas que me hizo estar con el grupo curatorial. Una vez dijo, tenemos que crear una estructura lo suficientemente compleja y abierta como para que nazca el error y para que el error se produzca, ¿no? Entonces, para mí, yo creo que ese es el lugar y el reto donde está Salmon como festival. Muchas gracias. Bueno, pido perdón por estar interrumpiendo y cortando y avisando de los tiempos, porque es como muy interesante escucharos, pero es que si no, es imposible. Yo, o sea, me gustaría lanzar, recuperando esta idea de haber ensayado la estructura y no encontrar una figura, como todas habéis hecho mucha referencia también a vuestro afuera y como con mucho agradecimiento a la red de personas que no forman intrínsecamente parte como de la estructura, no se reconocen como tales, pero como que dan un poco forma también a lo que sois. Quería preguntaros, sobre todo a las que habéis, por ejemplo, probado muchas figuras y habéis luchado contra las figuras que están ahí disponibles, digamos, para utilizar, ¿cómo ha sido vuestro proceso de hacer encajar? O si habéis tenido como referentes, o cómo ha sido ese proceso de luchar entre la estructura interna y el proyecto, tal y como queríais que fuera, con las figuras que había disponibles o que ibais ensayando. ¿Cómo ha sido ese ejercicio? Sí. En nuestro caso concreto sí que nacimos como
Asociación cultural, porque era lo sencillo así al inicio y porque realmente se pensaba que íbamos a durar 6 meses, entonces no había que hacer gestiones complicadas. Y en la acción te daba bastante libertad, ¿no? Era un registro sencillo en Cantabria, unos estatutos y ofrecía, pues eso, la oportunidad de que fuera bastante amplia la acción. Nos inspirábamos en otros colectivos hermanos, como bueno, Traficantes de Sueños o otros espacios que incluso en la gestación inicial nos apoyaron muchísimo, ¿no? Entonces, ese caminar lo hicimos durante bastantes años y en el año 2018, me parece, nos metimos en una embarcada y pensamos que podíamos transformarnos en cooperativa, porque en ese momento ya estábamos pensando como en separar lo que podían ser las patas más de, bueno, de aporte económico para el colectivo, ¿no? O sea, separar la librería de la editorial, de la producción de eventos, o sea, cómo hacer esa separación, y nos parecía que podía ser coherente que tuviera una forma cooperativa. Iniciamos todo el proceso de informarnos, y lo que pasa con la ley de cooperativas en Cantabria, porque esto seguramente que será muy diferente en cualquier otro lado, lo sabemos por comentarios de otra gente, las cooperativas ganaderas, bien, todo lo demás... No hay experiencias previas, nadie te puede informar, es una ley ambigua, quien te informa mal, entonces nosotras lo hicimos igualmente y en el camino nos encontramos que no podíamos afrontar lo que suponía ser una cooperativa en gastos económicos, en exigencias de volúmenes de trabajo, o sea, una serie de cuestiones que nadie nos había podido explicar antes, ni siquiera desde la propia administración. Entonces, estuvo ahí funcionando latente las dos en paralelo, la cooperativa, durante un año y decidimos que teníamos que eliminar eso porque realmente en el proceso en el que estábamos no lo podíamos abarcar ni emocionalmente ni económicamente. Y nos quedamos con Asociación Cultural y realmente lo que pensamos en este momento es que si es la figura que nos permite hacer todo lo que queremos, está bien, o sea, es el encaje. El problema de las asociaciones culturales en concreto en Cantabria es que no existen para la administración tampoco. Entonces, estas exigencias que... Exigencias. Fuimos a Cultura del Ayuntamiento de Santander, Cultura del Gobierno de Cantabria, que son como las más altas instancias en gestión cultural, con una serie de cuestionamientos, diagnósticos desde nuestra perspectiva como asociación cultural y un diagnóstico y una serie de cuestiones que creemos que deberían mejorar, porque mientras las empresas culturales, incluso personal autónomo en el ámbito de la cultura, entran dentro de las convocatorias de subvenciones y para nosotras en concreto ni siquiera existe esa posibilidad y cuando lo ha habido es tan ridícula la gestión que incluso hemos tenido que rechazar algunas. Entonces, creemos que, de hecho, el tejido cultural asociacionista está desapareciendo en Cantabria, lo poquito que había está desapareciendo porque... ni siquiera hay un apoyo, que habrá quien no lo quiera, quiero decir, pero ni siquiera existe ese apoyo institucional a que eso pues pueda consolidarse o tener una presencia. Yo, por ejemplo, no, ¿se me oye? Creo que cuando empieces a hablar te suben. Galaxia es un proyecto que produce Nada Colectivo, que también es una asociación cultural, ¿no? Entonces, es la asociación productora del proyecto y, importante no olvidar, también la responsable fiscal en cuanto al proyecto. Aquí somos tres, pero solo dos de este equipo formamos parte del equipo motriz de Galaxia, ¿no? Que somos ahora mismo 4 personas y bueno, que lo interesante es que somos un equipo bastante transversal, aunque es verdad que confluimos en la gestión cultural, también lo estamos experimentando, ¿no? Como decías, esto de ir ensayando la estructura, pues ir ensayando también el donde nos ubicamos, ¿no? Dentro del sector a la hora de trabajar. Pero nuestras mochilas vienen como del diseño, de la arquitectura, incluso de políticas. Entonces, esto lo hace interesante, pero bueno, es también como importante recordar qué ocurre con las asociaciones culturales, que son trampa, en el sentido de que no son tanto trampa desde nosotras, sino desde lo que podemos recibir, ¿no? Hay mogollón de subvenciones y de ayudas que no permiten cobrar al equipo que conforma la asociación.
incluidas algunas del ministerio, ¿no? Esto no es así, como que son ejemplos muy concretos y hay que andar un poco con trápalas de ir encontrando esas grietas. Entonces, de momento nos permite hacer lo que estamos haciendo. No sabemos si es el futuro, no sabemos si Galaxia se convertirá en otra entidad aparte, ¿no?, de un proyecto. También es verdad que el equipo, por la propia precariedad que nos atraviesa, va rotando, porque pues, si de repente alguno tiene suerte, encuentra un trabajo mejor y demás, pero bueno, es también ahí donde nos ubicamos. Y de momento tampoco hemos encontrado el tiempo, que es también importante, ¿no?, el tiempo para dedicar a pensar qué figura legal queremos tener en cuanto también a términos económicos, ¿no?, cómo puede afectar al equipo y qué implicaciones debe tener, no sé, lo comentaban antes los compañeros, siendo todas unas individualidades que no tienen ningún tipo de solvencia, ¿no?, por decirlo así, ni ningún colchón que pueda soportar el atreverse, el lanzarse a la piscina de hacerlo crecer un poco en ese sentido. Pero bueno, también decía antes Carlos Almela, ¿no?, que es verdad que cuando hablamos de estas cosas, quizá la lógica es dirigirnos hacia ese pensamiento más empresarial de lo que tenemos que ser, y quizá es que lo que no tenemos que ser es eso, ¿no? Es otras lógicas desde las que preferimos y elegimos operar. De hecho, a vosotros sí que os ha encajado la figura de cooperativa, pero sin ánimo de lucro. Sí, la verdad, en nuestro caso no hubo otras tentativas, porque de todas las figuras legales de corte laboral, y esto es un poco lo que insistía antes y que creo que es la diferencia con otros proyectos, el que establecía una base política a partir de la que podíamos trabajar con unos principios básicos que compartíamos, que era tender a la horizontalidad, al reparto de tareas, a todas estas cuestiones. Pero creo que sí que es importante insistir en esta cuestión de corte laboral, porque bueno, se ha hablado mucho de programación y de actividades que hacemos. Nosotros hemos procurado centrarnos en otra parte, precisamente porque percibimos que la diferencia fundamental es esa, ¿no? O sea, aparte de todo lo que hacemos, sostener un proyecto laboral quiere decir que 14 nóminas de 20.000 euros brutos al mes, aproximadamente, con variaciones, determinan absolutamente todo, todas las decisiones a nivel de programación también y de todo. Entonces, por eso lo queríamos colocar en el centro antes. Y bueno, sí que es cierto que no, sí que estaba muy interesado en saber, que antes habéis dicho, por qué una cooperativa no. Y hay algunas cosas que sí que compartimos y que tal vez sería interesante hablar, que es la diferencia entre territorios. Por ejemplo, Euskadi y Cataluña, que tienen una tradición cooperativa mucho más grande, seguramente no tengan los problemas que puede haber en Cantabria o en Galicia, donde muchas veces le tenemos que explicar a la administración qué significa sin ánimo de lucro. Porque nos preguntan, ¿entonces no cobráis? Y entonces, bueno, todo ya se hace un poco más complicado. Eso es una cuestión también muy, muy relevante para nosotros. Y bueno, es cierto ahora que en el ámbito de la economía social está habiendo un poquito, o unos intentos de apoyarlo un poquito más, pero bueno, todavía son tímidos y creo que falta mucho por ahí. Y a nivel de gobernanza interna, porque por ejemplo vosotros al estar muy pegados a ese tipo de estructura, sois muy capaces de nombrar los órganos de gobierno, la forma de toma de decisiones y ese tipo de situaciones, ¿no? Pero eso se da en todos los colectivos con o sin forma de forma jurídica. Y también no tenerla da mucha flexibilidad, pero también hace que el ejercicio de confianza, digamos, entre las personas que sostienen el proyecto sea mucho más intenso, ¿no? Porque no tienes como una regla sobre cómo entras, qué te llevas si te vas, cuando te sale un proyecto, qué sucede, ese tipo de cosas. ¿Vosotros cómo tomáis las decisiones sobre el proyecto o sobre el colectivo? O, no sé si meter en este mismo paquete como esa relación también con las personas contratadas, las personas que trabajan con vosotras pero no son miembros de la cooperativa. Pero ese ejercicio de confianza, ¿cómo lo gestionáis cuando no tenéis figura jurídica? ¿Qué nivel de incertidumbre supone eso? ¿Cómo? ¿Nosotras? Como queráis. Sí, bueno, estamos...
Pues es muy complejo, es súper complejo, porque imagínate, cada una de estas cuatro estructuras que hemos hablado, ellas mismas ya tienen estructuras súper variables, ¿no? Tienes el Antique Teatro, que es un teatro, tienes, ¿no? Tienes la Poderosa, que es una iniciativa completamente privada que recibe, bueno, autoconstituida, pero es una asociación a nivel legal. Bueno, entonces cada una de ellas tiene sus propias, ¿no?, tipologías. Luego tenemos todas las otras personas que estamos allí, que nadie está contratado porque no hay una estructura que pueda contratar, sino las otras que tienen que depender, ¿no?, de ellas, de esas, entre ellas. Y luego que tienes que, por ejemplo, hacer un ejercicio de racionalización de las horas, de los tiempos, de, ¿no?, cuando de alguna manera las cuatro estructuras están cogiendo además ese peso como asumiendo que sea propio desde el trabajo que ya hacen, pero esas estructuras lo hacen desde ese lugar, no para gestionar Salmo, ¿no? Entonces, lo que supone es realmente mucha precarización y luego un ejercicio muy grande de confianza entre nosotras, porque es que si no es a través de... y de amor, de hecho. O sea, si no es a través de eso, es casi... casi imposible, ¿no? Entonces sí que hay sobre la mesa la urgencia de que tiene que haber, o sea, de que no se puede, o sea, el máximo es celebrar el Salmón del 22 y que para el 23 sí o sí pueda haber esa estructura, además entendiendo que el festival que estamos planteando, de hecho, lo único que tiene el festival es la palabra, o sea, la metodología ni la manera, planteamos todo un espacio entre, o sea, de hecho es algo mucho más sostenido en el tiempo, ¿no? Entonces... Sí, y yo creo que en las estructuras colectivas, más allá del Salmón, ¿no? Pero hablo del Salmón porque es nuestra experiencia. No solo la toma de decisiones no está, para mí, no está exclusivamente asociada a la confianza, entendiendo la confianza como esa visión idílica, ¿no? Tenemos como cierta idealización de la confianza, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en nuestro caso somos 16 personas, o sea, yo siempre pongo el número porque es un número, o sea, yo tengo que coordinar a 16 personas y lo tengo súper claro. Entonces, creo que más que la confianza hay que atender a las habilidades y hay que tener confianza en las habilidades y capacidades que tienen cada una de esas personas para aportar a ese proyecto común, ¿no? Porque a veces nos concentramos mucho en que la igualdad, en que todos tenemos que hacer todo, en que todos tenemos que decidir todo, ¿no? Y que tenemos que avanzar como un cuerpo colectivo, ¿no? Y lo colectivo está hecho de muchas individualidades, individualidades que tienen sus mochilas, sus herramientas, sus experiencias, ¿no? Y por tanto, tienen que aportar a esa estructura, pues esas singularidades convertidas en habilidades, en capacidades, ¿no?, en acompañamiento. Y yo creo que ese ha sido como nuestro aprendizaje. Por tanto, no es algo completamente establecido, no es una metodología que podamos mostrar, vender, ¿no?, sino es una metodología que está atendiendo a todas las partes que están dentro de ese cuerpo, ¿no? Creo que es súper importante lo que has comentado, ¿no?, de no banalizar los cuidados, o sea, entender los cuidados también en lo laboral, más allá de lo afectivo. Hablábamos antes de cómo introducir estos cambios en nuestras propias estructuras. Como nosotros, por ejemplo, tenemos reuniones bimensuales, intentamos tenerlas, y esas reuniones siempre empiezan preguntando qué tal estamos. Porque muchas veces es determinante del resto de cosas que van a suceder, ¿no? Entonces, el cómo organizamos también o el cómo distribuimos los roles, que compartías esta pregunta, tiene mucho que ver con el tiempo, pero también con las ganas que puede o que quiere cada una invertir en un proyecto tan inestable como lo es Galaxia, como decías también, por ejemplificarlo en algo que me atraviesa, ¿no? Que es como al final lo que decíamos al principio, es un reflejo de cómo están la mayoría de proyectos culturales que al menos a nosotras nos rodean. Y aparte de ese ejercicio en relación a... O sea, creo que también es importante contabilizar los tiempos de trabajo, intentar hacer ese equilibrio, ¿no?, entre el... Yo he presupuestado una cosa en el proyecto que he diseñado, entonces voy a intentar acogerme a eso, pero además voy a mostrar atención a cuánto tiempo le dedico para entender qué necesita más trabajo, por dónde me estoy desbordando, entonces eso cómo se podría cubrir.
Y luego el ejercicio de confianza también es súper importante, pero es como en cualquier tipo de relación en el que haya más de una persona, incluso en el que hay una persona sola, sí. lleva tiempo y lleva esfuerzo y lleva ese sudor y esas lágrimas y esos errores y demás. Pero bueno, el cómo se sale, cómo se entra en la organización, ¿no? Pues creo que aparte de esa confianza, creo que no solamente una confianza ciega en quiénes somos o en qué queremos, porque está claro que el proyecto es súper importante en nuestras vidas, pero también hay que hacer un ejercicio de confianza, y no sé si es confianza o es consciencia, con respecto a la situación que nos envuelve, lo que decíamos, ¿no? Eso quiere decir que es como... tienes en cuenta cómo es el propio proyecto, pero además tienes en cuenta las situaciones vitales, emocionales, personales, laborales, más allá del propio proyecto, que afectan también a esas tomas de decisiones. Y no es lo mejor, no es lo más estable tener que ser así de fluidas, pero bueno, es que tampoco nos podemos entender de otra manera. Entonces, trabajar con lo que tenemos e intentar no enfadarnos y comunicarnos muchísimo es clave. ¿Quieres? Bueno, en nuestro caso, de hecho, es que el cómo tomamos las decisiones y los cuidados y demás está todo muy unido, es mucho más orgánico, también porque somos siete, lo cual hace que la relación sea mucho más fluida en el día a día, el encuentro. Nos tomamos muchos cafés. Y además partimos de ciertas afinidades, o sea, del grupo que lo promovió en un inicio y después cómo se ha ido incorporando la gente, cómo han ido entrando, ha sido eso, a través de afinidades y a través también de trabajo, ¿no? De proyectos puntuales, gente que estaba ahí cercana, con la que ya había relación y bueno, pues, oye, ¿no te interesa implicarte un poco más? Porque yo creo que sí que entendemos dentro de... A nosotros, digamos, la figura que adoptamos no nos condiciona el día a día, ¿no? Intentamos que sea al revés, que nuestra propia lógica y nuestro propio caminar vaya encontrando la figura jurídica que menos nos condicione y que más nos permita esa libertad. Entonces, digamos, en ese caminar... hemos ido pasando por diferentes fases y funcionamos con mucha confianza realmente unas en las otras, dividiendo esos trabajos por las capacidades de cada uno y los momentos vitales. Y bueno, y más o menos en esa estamos. De momento nos va bien. Ya el salto a la cooperativa sí que quizá no supimos medir bien nuestras fuerzas, no solo ese desarrollo de la ley de cooperativas, sino las propias fuerzas internas. Pero creo que si tomamos la decisión de disolver la cooperativa un lunes, el jueves tomamos la decisión de cambiarnos a un local nuevo y da, o sea, es un poco así. Sí, bueno, nosotros nos organizamos, por verlo así de abajo arriba, digamos que en las tres áreas, patas que tenemos, hay una serie de decisiones en el día a día que se toman en el equipo de trabajo implicado o en el proyecto implicado. Luego, como decíamos antes, tenemos unas asambleas informales que denominamos quincenalmente, de coordinación de trabajo y contarnos cómo estamos, en qué trabajamos, para poner un poco en común, porque a veces estamos cada uno en su parte y tirando para adelante, y está bien esos momentos de poner en común y saber si necesitamos ayuda en algo y cómo. Y luego hay dos órganos formales en nuestra fórmula, que son el Consejo Rector y la Asamblea General, que si todo funciona bien van fluidos, en el sentido de que es como llevar a lo formal lo que viene de las asambleas informales. Pero también tenemos la experiencia de que en momentos en los que hay pues un poco más de disenso, algún problema, tiene su función de, se toman las decisiones, agilizarlas con el Consejo Rector, que es su función, y bueno, agilizar los problemas. Y en cuanto a la relación con las personas asalariadas, desde el día 1 se les dice, y se nos dice, que esto es una cooperativa de trabajo asociado y que el fin último es que todas las personas, si quieren, formen parte como socias del proyecto.
que es un proyecto laboral, como decíamos antes. Existe una cuestión legal a nivel en Galicia, no sé si en el resto de territorios es igual, que es que si una persona asalariada lleva más de 2 años, o sea, 2 años contratada, tiene que pasar, tiene el derecho automático para pasar a ser socia. Puede hacerlo antes y en la mayoría de casos se dio antes, pero existe esa cuestión legal y entonces desde el primer día se trabaja esa relación para continuar. Muchas gracias. ¿Queréis comentar más? ¿Queréis hacerles preguntas concretas? Si no, seguimos por aquí, ¿eh? Pero ¿hay preguntas? Es imposible. Y yo tengo miles. Y yo os preguntaría, por ejemplo, cómo estos últimos años, este último par de años, cómo habéis navegado, cómo los habéis navegado. O sea, cómo ha sido desde vuestras estructuras, desde vuestra red de confianza, desde vuestra red de afinidad. Tener esa red, ese proyecto o esa estructura. ¿Cómo ha sido navegar la crisis del COVID, el aislamiento, gracias a la red laboral que habíais construido? ¿Cómo os ha apoyado? ¿O desesperado? Bueno, nosotras desde el momento en el que se dijo que nos íbamos a tener que quedar en casa, claro, entramos un poco en pánico contenido, porque para nosotras uno de los puntos principales es esa relación directa con nuestra comunidad, ¿no? En el día a día, en el estar ahí, que nos hemos dicho, pero es que además casi sin querer somos hasta un punto de información social de la ciudad, entonces nos llaman para saber cualquier cosa o se acercan allá. Entonces, el no poder tener eso nos hizo empezar a acelerar las mentes y ver de qué manera podíamos aportar nosotras en ese momento. Y a raíz de un artículo que nos había llegado de un autor que nos gusta mucho, que vive en Estados Unidos, decidimos que lo que podíamos aportar en ese momento era en el cuidado constante de nuestra comunidad, de quien creíamos que podía estar un poco peor por el aislamiento o lo que sea, y de hecho hacíamos llamadas a personas aliadas o comprometidas con el espacio y luego lo poníamos en común, pues fulanita está tal, venganita está tal. Pero en la parte como más de pensamiento y de agrietar un poco la estructura, armamos un espacio de un repositorio de artículos llamado Apocalipsis. Todavía nos queda hacer la fiesta apocalíptica, pero un espacio en el que varias personas de diferentes ámbitos, sociólogas, historiadoras, filósofas, aportaron textos en los que hacían una reflexión más sobre la parte estructural de lo que estaba pasando, de dónde venía y hacia dónde íbamos, que más de la coyuntura, ¿no? Entonces, ese espacio nos llevó, el tiempo que estuvimos cerradas en casa, muchísimo trabajo. O sea, de intentar no tanto conseguir textos, porque iban llegando a medida que veían otras personas y nos llegaban propuestas, sino de editar, diseñar cómo lo íbamos a colocar, traducir a diferentes idiomas, gente que nos estuvo colaborando, pero nos parecía que podíamos aportar desde ahí. Y luego, lo que te digo de ese cuidado de la comunidad, y en el momento que ya pudimos no abrir las puertas, pero sí volver a la librería, ofrecerle la oportunidad a la gente también de poder llevarle los libros a sus casas. Aquí tenéis un repartidor, sí. Cara a cara, puerta a puerta. He visto muchas pijamas. y desde donde nosotras podíamos aportar, ¿no? Entonces también al principio no podíamos tener público en los eventos, pero nos parecía que teníamos que estar ahí también, ¿no? Y hacíamos recitales poéticos que llamábamos a dos metros y lecturas sin medida. Cuando ya empezamos a abrir los eventos con aforo limitado, hemos hecho algunos Zooms que a nosotros no nos gustaban, pero nos dieron la oportunidad de seguir profundizando en ese pensamiento apocalíptico también, ¿no? Con las personas que habían escrito de casi cualquier lugar del mundo. Y nada, y nos hemos ido adaptando, pero sin dejar de estar súper, súper, súper pendientes de nuestra comunidad. Y una cosa que entendemos además que han agradecido, ¿no? El hecho de que estuviéramos ahí, aparte porque la propia comunidad lectora en principio ha crecido, pero también de acercarse a la vorágine para poder discutir sobre los temas que se estaban hablando, pues también ha tenido su impacto ahí. ¿Quién
Bueno, en nuestro caso, por ejemplo, que es algo también particular, nosotros, no, aunque existíamos como festival antes de la pandemia, digamos, no existíamos como la estructura que somos hoy, ¿no? Entonces, en realidad, este pluriverso renace y a su vez se construye en un momento muy, muy particular. Por tanto, nuestra manera de transitarlo ha sido no asumir el plan A, sino que nos hemos construido en el plan B, como dice Iñaki, ¿no? Que también está por aquí, y era una de sus reflexiones. No vamos a construir creativamente, pero tampoco estructuralmente, un plan A para luego suponer un B que sostenga, sino vamos a asumir ese plan B como estructura y vamos a navegar como desde ahí, ¿no? Asumiendo también que la inseguridad, que la inestabilidad no es algo exclusivo que ha aparecido con la pandemia, ¿no? O sea, es algo que estaba mucho antes de la pandemia y tal vez lo que ha hecho la pandemia es ponérnos en el espejo, ¿no? Para cuando nos levantemos por la mañana lo vemos en el espejo. Pero en realidad es algo con lo que estábamos viviendo y viviendo de manera muy precaria, muy dura y muy cotidianamente, ¿no? Entonces, para esta estructura, yo creo que lo que hemos asumido es el plan B y vivir y navegar en ese plan B. O sea, me voy a volver a poner flamenca, pero es que no puedo evitarlo. Claro, mis compañeras y yo somos hijes de lo que eran los hijos del agobio que decía Triana, ¿no? Entonces, siempre, o sea, ya vivíamos en estado de alarma, o sea, era nuestro estado permanente de lidiar con la vida y con nuestro trabajo. Sí que es verdad que para nosotras, desde el nacimiento del proyecto, Internet era una pieza clave en todo lo que estábamos construyendo, precisamente porque, bueno, somos una generación que ha nacido ya atravesada por ello, pero además entendíamos que era, o entendemos que es el medio que nos permite conectar y descentralizar como todo ese pensamiento y todas las cosas que están sucediendo culturales en Madrid y Barcelona particularmente, y acercarnos a las que están ocurriendo pues, en cualquier otra parte del territorio del Estado. Entonces, era importante en nuestro trabajo, no solamente a nivel de equipo, que cada una pues, estábamos en un punto del territorio, sino también a nivel de los proyectos que por convocatoria terminamos acompañando, ¿no? Pues había un grupo en una aldea de Galicia, ¿no? lo que he comentado antes, un pueblo de Extremadura. Si hubiésemos tenido más dinero, igual nos hubiéramos desplazado porque nos gusta una fiesta, pero bueno, no era el caso. Entonces, Internet, la verdad que lo asumimos bastante. También en contraposición a que Internet nos encanta y forma parte de nuestro día a día, nuestra decisión fue la de hacer una pausa. O sea, de repente nos vimos inmersa en una avalancha de contenido digital y de creación cultural apabullante. Y entonces, bueno, también como que no solamente fue a nivel personal, sino a nivel de los contratos que teníamos con las subvenciones que en ese momento estábamos recibiendo, entendiendo que antes también lo comentaban, ¿no? Que es como, bueno, nosotras vamos a parar porque la toma de decisiones en este momento en el que todo es tan volátil y nadie está entendiendo qué está ocurriendo, la tienen que tomar también las instituciones que se supone que a su vez están acompañando, aunque sea monetariamente, estos proyectos, ¿no? Y así sucedió. A los pocos días recibimos un mensaje de una institución mejor que de la otra, pero bueno, ¿no? Como diciéndonos, los tiempos se posponen y entonces, bueno, eso nos ayudó a volcarnos en cuidarnos. De repente las reuniones de equipo se convirtieron en reuniones de amigas y, bueno, también como a dedicar esos tiempos que normalmente hubiéramos estado dedicando a trabajar a lo que en ese momento era urgente, ¿no? A sostener las situaciones que cada una teníamos en nuestra casa o incluso más allá, ¿no? En nuestros barrios e involucrándonos con los grupos de apoyo mutuo de una manera u otra. Sí, bueno, en nuestro caso, bueno, evidentemente afectó de manera muy fuerte tanto interna como externamente, ¿no? Preguntabas un poco por la vinculación con nuestra red, ¿no? De apoyo. Y digamos,
digamos que nuestra primera red de apoyo como trabajadores es la propia cooperativa. Entonces, una primera acción, bueno, creo que fue sostener un poco el porcentaje de los salarios que no cubrían los ERTE, las personas que estuvo en los ERTE. Estamos insistiendo bastante un poco en el modo de sustento y en ese momento para nosotros fue bastante importante. Pero luego es cierto que también, bueno, como decían aquí las compañeras, no son cosas nuevas, sino que se acentuaron, ¿no? Y nosotros, como con la... acostumbrados a reunirnos cada poco tiempo físicamente a discutir las cosas, pues algo que se vio muy afectado es, por ejemplo, la distancia de los encuentros virtuales. Ahí sí que fue costoso para nosotros y también tanto a nivel interno, que estábamos basados en el encuentro, como a nivel externo, que teníamos un negocio abierto al público, también se vio resentido, pues como creo que en todos los casos aquí. Porque además nos gusta pensar tanto el cine y la librería como un negocio de proximidad, digamos, como cualquier otro negocio de la ciudad, que no sea una cadena, digamos. Y claro, de la noche a la mañana pues perdimos un poco todo ese contacto. Sí que ensayamos algunas formas de mantenernos conectados un poco con nuestro público, que en el caso del cine fue habilitar una plataforma para ir programando películas para ver online, pero que estaban en nuestra página como una manera de, bueno, que siguiese siendo algo local, ¿no? En este mundo de las plataformas, en las que ya son difusas las... no sabes dónde estás viendo algo. Eso sí que lo intentamos que fuese así. Y luego, cuando reabrimos, primero la librería, pues porque, si no recuerdo mal, fueron los espacios que primero se abrieron, de los dos que nosotros manejamos, sí que nos pasó un poco que ahí se volcó bastante gente, un poco como casi un punto de encuentro o de encontrarse casualmente con los vecinos, y eso fue también fue chulo. Conclusión. Tenemos que cerrar, no sé si queréis matizar alguna cosa, si no os voy a lanzar como así como de ronda final la pregunta de qué reto querríais como añadir al pool de retos que hay en la convocatoria, o qué reto estáis como creéis que es más urgente abordar o a qué os estáis enfrentando. Bueno, y cerramos. En nuestro caso el reto sigue siendo el mismo casi desde el día uno que abrimos, que es el mismo, nuestra preocupación y nuestro reto siempre es no convertirnos en paisaje. Al menos en Santander es una ciudad muy propicia a que cualquier cosa rápidamente se institucionalice o se haga parte del paisaje de la ciudad. Y nuestro reto es eso, esa revolución constante, ese repensarnos y cuestionarnos. Y pues eso tiene mucho que ver con nuestro mandato y dónde ponemos las valoraciones que hacemos de los procesos, ¿no? Que nunca son proyectos, siempre nos gustan procesos, porque independientemente del resultado, lo rico es el caminarlo y el hacerlo juntas. Entonces, en esa estamos. De hecho, algunos de los procesos muy exitosos, tanto en público como en valoraciones, les hemos matado ya por el camino porque decíamos, bueno, ya no nos mueve dentro hacerlo, así que otra cosa. Sí, en nuestro caso los retos también más o menos van un poco por la misma línea que tenemos desde el inicio, que es desprecarizar el trabajo, mejorar nuestras condiciones en lo posible, trabajar en lo que queremos, manteniendo una estructura, y pues si crecer, decrecer, hacia dónde, cómo, bueno, hay muchas incógnitas y... vamos con nuestros ritmos porque somos un grupo grande, diverso y tomamos las decisiones a nuestro ritmo, pero nos sentimos cómodas porque son habitualmente decisiones consensuadas y eso hace que una decisión sea más firme. En el caso de Galaxia, como decía en la presentación, es su futuro, su presente y su futuro, entendido como una extensión de este presente, sigue siendo un interrogante y una duda. No sabemos si en algún momento no será nada, porque nos hayamos hartado del todo. Pero creo que algo que es importante para nosotros es... no perder el foco de ser coherentes en la práctica con el discurso que tenemos. Porque es algo que echamos mucho de menos en nuestro alrededor y que nos parece clave, puesto que todo lo que nos rodea es tan precario, ¿no? y tan absurdo, por lo menos mantenernos firmes en esa cuestión.
y seguir apostando por modelos cooperativos, estén más o menos estructurados o sean más o menos fluidos, contra un poco pues esta desesperanza con la que tenemos que navegar, ¿no? Y seguir cuidándonos entre nosotras, y bueno, cuando hablo de nosotras hablo del equipo motriz, pero también de toda esa red que hemos ido, ¿no?, generando en este par de años, para que si alguien se desespera pues haya otro que le pueda echar el bote para rescatarle. Ese sería como el objetivo primordial. Bueno, yo súper de acuerdo en esta cosa del qué y el cómo, ¿no? O sea, como que dices y qué haces ya, y hablo en general, no solo como Salmo, también como ñam ñam, el tema de la apropiación, bueno, de capital simbólico, que creo que ahora que cada vez hay más proyectos colaborativos de acción comunitaria, lo digo con mucho cariño, me parece un peligro brutal. O sea, creo que hablar de prácticas situadas es hacerlas y no nombrarlas. Y ahí hay un peligro que me parece, bueno, que todas tenemos que estar como muy atentas. Y luego a nivel más de Salmon, creo que a Diane les ha apuntado mucho ese reto. Ahora estamos en esta estructura tan híbrida y tan plural, casi por necesidad de supervivencia. ¿Cómo de repente hacer que esta estructura pueda sobrevivir y a la vez no pierda esa pluralidad? Porque al final no deja de ser pues una de sus grandes retos. O cosas buenas, ¿no? Oh, pues muchísimas gracias por abriros y por abrir las intimidades de vuestros espacios de trabajo, vuestros proyectos vitales, proyectos laborales. Espero que haya sido útil. Yo la verdad es que no me iría, pero nos tenemos que ir a comer. Nuestros cuerpos sí lo piden. Así que muchísimas gracias y nos vemos por la tarde. Gracias, Sandra. Gracias.